Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. ¿Sabían ustedes que la hipoacusia o sordera es la disminución del nivel auditivo por debajo de lo normal y que se puede presentar a cualquier edad, incluso desde el nacimiento, ocasionando a edad temprana trastornos del lenguaje si no se trata con oportunidad? Asimismo, este padecimiento a nivel laboral está reconocido como enfermedad ocupacional, asociada a niveles altos de exposición a ruido en los lugares de trabajo, siendo la misma irreversible si no se toman las medidas preventivas, tanto en el ámbito técnico como en el ámbito médico. También los adultos mayores o ancianos son propensos a desarrollar este problema a consecuencia de la edad. Esto y otros aspectos de interés trataremos el día de hoy con nuestra invitada, la doctora María Gabriela Alvarado Plaza, médico especialista en otorrinolaringología, con quien conversaremos ampliamente del tema, invitándolos además a que nos escriban a través de nuestras redes sociales o llamarnos al teléfono 22 21 662. Vamos a continuación a ver la siguiente nota preparada por producción para conocer un poco más acerca de las hipoacusias. No se vayan. Hipoacusia. Se conoce como hipoacusia a la pérdida parcial de la audición, que a diferencia de otras enfermedades auditivas, esta, dependiendo del daño, puede ir desde una hipoacusia leve hasta una grave y casi absoluta. La primera causa de hipoacusia es la edad, debido a que al pasar de los años, ciertas zonas del oído se van deteriorando, aunque también pueden influir otros factores como el estilo de vida, la exposición continua a niveles elevados de ruido u otras causas relacionadas con la salud, como las infecciones por virus o bacterias. La hipoacusia se clasifica de acuerdo a la parte del oído que se ve afectado, por lo que puede ser conductiva o de transmisión, debido a una alteración del oído externo y medio, ser perceptiva o neurosensorial, a causa de una lesión en el oído interno o en las vías nerviosas auditivas. O también puede ser la mixta, debido a alteraciones simultáneas en la transmisión y percepción del sonido, es decir, por patología que afecta las estructuras del oído. Las primeras señales para lograr detectar la hipoacusia son la dificultad para seguir conversaciones en ambientes ruidosos, pedir a menudo que te repitan palabras o frases, no percibir sonidos agudos como el timbre o el teléfono, o poner muy alto el volumen de la televisión. Sin embargo, la mejor forma de salir de dudas es realizarse una revisión auditiva en un centro especializado. Con esta nota, pues amigos, damos comienzo a este su programa Viva Mejor, su médico en casa. Repito, la invitada del día de hoy es nuestra querida amiga, colega y graduada en esta universidad, la doctora María Gabriela Alvarado, con quien, pues como les decía, conversaremos ampliamente sobre la hipoacusia o sordera. Antes que nada, vamos a hablar un poquito acerca de la hoja de vida profesional de nuestra querida invitada. La doctora María Gabriela Alvarado Plaza, médico cirujana, graduada de médico en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, carrera de medicina, obtuvo su título de especialista en otorrinolaringología en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, e Instituto Superior de Otorrinolaringología. Actualmente es miembro de la Academia Americana de Otorrinolaringología y se desempeña como médico tratante del área de otorrinolaringología del Hospital Luis Vernaza. Contactos a en este caso, para cualquier consulta con ella, tenemos el Omni Hospital, edificio Vitalis, primer piso, oficina 7, y a los teléfonos, pues, el privado de ella, el 099-388-2875. Bien, con esta pequeña nota introductoria, Gaby, pues, querida, qué gusto tenerte en esta tu casa. Bienvenida una vez más.
y vamos a comenzar con esta temática, ¿te parece? Perfecto. ¿Qué nos puedes decir acerca, Gaby, de las hipoacusias? Bueno, el término básicamente implica una disminución en la audición. Esta puede deberse a varias causas. Una de las más frecuentes, como ya dijeron ustedes en la introducción, es la asociada con la edad. Pero también tenemos las hipoacusias que se dan en niños, que muchas veces pasan desapercibidas o no son diagnosticadas hasta edades más tardías, cuando en realidad el tratamiento inicial ya es muy tarde o las opciones que nos quedan son menos. También tenemos que pueden ser conductivas, es decir, que hay algo que no permite la transmisión adecuada en primera instancia del sonido, o las neurosensoriales, que se asocian a daños ya propiamente del nervio y de la parte interna del oído. Correcto. Tú mencionabas, Gaby, acerca de la sordera en los niños, en los infantes. Pero revisando algunos estudios, pude también ver de que actualmente se habla mucho, y estudios hablan de que hasta un 30% de la población adolescente también ya presenta este tipo de problema, asociado en este caso pues a los nuevos hábitos de consumo musical. Sí. Llámese pues el uso excesivo del celular, por ejemplo, o el hecho también de usar reproductores de audio con auriculares a volúmenes muy elevados. Entonces, esto hace que los jóvenes muchas veces, de un momento a otro, comiencen a escuchar zumbidos en el oído, ya sea de un lado o de otro, y esto pues llama la atención en la persona, en el adolescente en este caso, y el agravante tal vez es que muchos de ellos no acuden oportunamente donde ustedes, los especialistas, para tratar el tema. Entonces el problema, tú bien sabes, evoluciona y puede llegar ya a un daño o lesión irreversible. ¿Qué nos puedes decir acerca de la sordera en adolescentes en este caso? Bueno, lo que sí se está viendo con el pasar de los años es que antes las lesiones de ruido usualmente estaban relacionadas con aspectos del trabajo, pero como bien dices, los adolescentes ahora tienen una exposición continua a volúmenes elevados y sin las protecciones adecuadas. Recordemos que también usualmente lo que pasaba era que en la edad adolescente, cuando comenzabas a ir a las discotecas, salías de una discoteca o de un concierto y quedabas con el ruido, pero ahora recibes el ruido de manera constante. Claro. Antes eso se iba al día, a los dos días pasaba la irritación, pero ahora vemos que son no 30 minutos, son horas con auriculares dentro de los oídos. Correcto. Tal vez te hago una pregunta algo compleja, pero a veces surge la duda entre las personas que no son propiamente médicos o en quienes hacen la parte de seguridad en las empresas, porque este es un tema que también se vincula, como tú bien sabes y ya lo dijimos, a lo laboral, a lo ocupacional. ¿Es lo mismo hablar de sonido y de ruido? Sonido, ruido, hay quienes dicen medición de sonido, hay otros que dicen medición de ruido. ¿Qué diferencia entre estos términos? En realidad, la gente que trabaja con sonido no creo que le guste mucho que nosotros hablemos de ruido. Correcto. No es un término que va de acuerdo a lo que ellos consideran que tiene que ser tratado. En realidad es exposición sí a ruido, porque deja de ser algo que es sutil o deja de ser algo que es útil y es una lesión continua por determinados grados y calificamos ruido en ese caso. Correcto. Entonces, ¿y qué tiene que ver con la parte laboral? La parte laboral, bien sabemos que la exposición no solamente depende de protegerse los oídos. El ruido o el sonido en este caso, si estamos hablando de música o estamos hablando de otras entidades que emitan sonidos o ruidos, no solamente se transmite por aire, rebota sobre las superficies que están alrededor. Correcto. Entonces, la protección no solamente depende de cuidarse los oídos, sino de usar calzado apropiado, de trabajar en lugares sonoamortiguados. De hecho, tenemos, si ustedes van a un aeropuerto, ven que la gente no solamente tiene los auriculares adecuados para el tipo de trabajo que hace, que bajo ningún concepto son los intraauriculares, o los que no se ven, y que el tipo de calzado que utilizan es calzado de goma, lo cual ayuda a minimizar la lesión que pueda producir el ruido al cual están expuestos. Por eso, en el ámbito de la medicina laboral, que es a lo que también me dedico, nosotros generalmente hacemos intervención no solamente en el origen o en la fuente del sonido, sino en el ambiente de trabajo
de la persona, y ya cuando tomando medida en estos dos primeros ámbitos no vemos resultados, hacemos intervención en la persona. ¿Qué nos puedes decir acerca de lo que es la parte laboral con respecto a la prevención del ruido? Bueno, una es, tenemos una cultura en que muchas veces sí nos dan las protecciones adecuadas, pero ¿qué decimos? Nos molestan, no me queda, no me siento cómodo, y elegimos no utilizarlas. Entonces, si bien tenemos las herramientas de protección, optamos por no usarlas. Correcto. Entonces también es algo cultural. Así es. Si no es este el caso y estamos utilizando las protecciones adecuadas, también tenemos que pensar que puede haber antecedentes a la familia, porque podemos tener dos personas con protección expuestas a la misma fuente de ruido y no necesariamente las dos a lo largo de la vida van a presentar la misma lesión. Claro. Influye tratamientos, enfermedades que tengan previamente, enfermedades que estén pasando en el momento. ¿Lo genético, por ejemplo? Exactamente, o sea, podemos tener que es muy poco estudiado y muy poco diagnosticado. Muchas veces no se tiene la sospecha. O si preguntamos en la familia, ¿alguien más no escucha? Sí, lo asocian, pero con personas mayores, no con investigar si en gente más joven de la familia presentan o no problemas de audición. Correcto. Otra, tenemos pacientes que han pasado por quimioterapia. Se conoce que hay medicamentos que también pueden afectar el oído y que a la larga pueden producir hipoacusia. No con esto quiero decir que todo paciente sometido a quimioterapia va a tener una disminución de la audición. Y bien sabemos que en esos casos lo primordial es prolongar y salvar la vida del paciente, más allá de las secuelas que una medicación pueda dejar. Tú sabes, Gabriela, que hay una mala costumbre entre las personas de la autoprescripción o automedicación. Y tú bien decías de que hay medicinas, hay fármacos, medicamentos que pueden provocar ototoxicidad, y esa sí. Ototoxicidad, llámese toxicidad por el medicamento al oído, se va justamente a manifestar con disminución de la audición. ¿Qué medicamentos de uso común o cotidiano podrían asociarse, Gabriela, a hipoacusia? Uno de los que más se usa es la micacina. Los famosos aminoglucósidos. Exactamente. Y es algo que hemos visto que se prescribe aún o se receta aún sin indicación médica. Deliberadamente, a veces. Se vende y se sigue usando para cubrir muchas enfermedades que en realidad tienen otros amplios espectros de antibióticos para ser usados con menos daño o menos posibilidad de daño al oído. Claro. Y aparte de los aminoglucósidos, ¿otros que conozcas, por ejemplo? Tenemos dentro de la rama de la quimioterapia y algunos que también pueden producir. Tenemos en pacientes cardiológicos las furosemidas o los diuréticos. Los diuréticos, exactamente. Que obviamente, dados por un médico y controlados por un médico, no debería suceder, pero recordemos, hay pacientes que son susceptibles o que son propensos a tener lesión. No con esto vamos a decir, no, vamos a leer el prospecto y decir, esto me va a dejar sordo, no lo uso. No, no se trata de eso. Claro. Se trata de tener control, de que si vemos alguna alteración, comunicarla a tiempo, si nos queda una duda, también hacérselo saber al médico, y si es necesario, pedir una evaluación audiológica previa al tratamiento para poder documentar si efectivamente está haciendo daño o no la medicación. Correcto. Qué interesante todo esto, directos televidentes, pues esto que estamos revisando sobre hipoacusias o sorderas continuará después del siguiente bloque comercial. No se vayan. Bien, amigos, pues regresamos a este su programa Viva Mejor.
su médico en casa. Estamos el día de hoy con la gratísima presencia aquí de nuestra querida amiga, colega, la doctora María Gabriela Alvarado Plaza, con quien estamos conversando justamente acerca de las hipoacusias o lo que conocemos también como sordera. Gabriela, en el bloque anterior nos decías que hay distintos tipos de hipoacusia. Hay las hipoacusias de conducción o sordera de conducción que llamamos también, y la hipoacusia o sordera neurosensorial o sensorio neural, como también la llaman. Con este video que vamos a pasar a continuación, quisiéramos nos expliques un poquito cómo se desarrolla o cómo es la fisiología de la audición, con el fin de que los televidentes entiendan un poquito más aquello. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿No? Si nos puede ayudar producción con el video, por favor, Gabriela, te escuchamos. Bueno, aquí básicamente está la disposición de las dos orejas, y lo que va a suceder, obviamente, al final del camino es que los impulsos son eléctricos y llegan al cerebro. Aquí tenemos una oreja con los órganos tanto de la parte externa, media e interna. Está llegando la vibración del sonido. La oreja actúa como una caja de resonancia. Correcto. Entra el ruido, vibra contra las paredes hasta llegar a la membrana timpánica. Por detrás de la membrana timpánica tenemos la cadena de huesecillos, martillo, yunque y estribo, que como ven cada uno vibra independientemente, pero también vibran como un todo. Entonces cualquier alteración que entre desde la parte externa hasta el estribo viene a ser una conductiva, una hipoacusia conductiva. Correcto. A partir de la vibración, eso, el líquido se transforma en impulso nervioso. Aquí estamos dentro de la cóclea, donde tenemos los cilios, que tienen, no solamente mueven la onda para que la energía llegue hasta la parte cerebral, pero aquí ya estamos hablando básicamente de la parte neurosensorial de la conducción del sonido. Entonces, cualquier daño a partir por detrás del estribo hasta la parte del nervio se cataloga como neurosensorial. Si tenemos una mezcla de ambas, tenemos una hipoacusia mixta. Exactamente. Es, correcto, ¿no? Ese líquido que veíamos en la parte interna del oído, que corresponde a la perilinfa, todo esto, endolinfa, obviamente ese líquido que está dentro del oído hace que estas ondas, porque el sonido no es otra cosa más que la propagación de ondas sonoras, ¿no? Así es. Estas ondas de conducción se vuelven ondas de presión, justamente por el movimiento de líquido en el interior del oído. Entonces, ese movimiento de líquido, me imagino yo, estimula cilios que se encuentran en un órgano que se llama el órgano de Corti, si mal no recuerdo, que está en la cóclea. Sí. Entonces, ese órgano es el lugar donde efectivamente todo lo sonoro, todo lo que es presión, se transforma en impulso nervioso. Así es. E iniciamos con ello lo que es la vía auditiva. O sea, todo lo que es nervio y todo lo demás. Entonces, en la parte interna de nuestro oído es cuando ya lo que es de conducción se transforma, o más bien, hablamos de lo neurosensorial aquí, ¿verdad? Así es. Ya puede haber afección en tanto de la parte conductual como de la parte sensorial. Hablamos de hipoacusia mixta, ¿correcto? Así es. Pero también se habla de hipoacusias agudas e hipoacusias crónicas. ¿Hay también esa clasificación? Más que esa clasificación, eso lo damos de acuerdo al tiempo que el paciente refiere el problema. Correcto. En agudo y crónico, obviamente, todo menos de 3 meses es agudo, todo más allá de 3 meses es crónico. Uh-huh. Y dentro de la clasificación también la podemos subdividir, no solamente por lo crónico, sino por la localización de la lesión. Por ejemplo, hablando de las hipoacusias conductivas, tenemos paciente con tapón de cera, da una hipoacusia conductiva. Correcto. Paciente con una perforación en la membrana, da una alteración en la conducción. Correcto. Si tenemos alguna malformación a nivel de la cadena de los 3 huesecillos que hablábamos, también da una conductiva. Conductiva. Pero, ¿qué pasa si tenemos tumores propiamente del nervio? Si tenemos alguna enfermedad que afecte el diámetro del nervio, se habla de otras enfermedades que también pueden afectar el nervio. Paperas, también la meningitis. ¿Qué nos puedes decir acerca de la enfermedad de Meniere, por ejemplo? Bueno, la enfermedad de Meniere, más que todo, es un concepto amplio que la gente lo utiliza muy a menudo para describir cualquier tipo de mareo, y en realidad es un mareo. Lo que hablamos es que existe una triada que se conoce como Meniere, cual se debe presentar no solamente la disminución de la audición, sino también se debe acompañar de ruidos o tinnitus en el oído, o a veces conocidos como acúfenos, más la crisis de mareo. Correcto. Que más que un mareo es un vértigo, porque no es lo mismo.
La sensación de que uno está inestable sobre un lugar o la sensación de que todo da vueltas. Correcto. Televidentes, el hecho de muchas veces asociar los problemas auditivos con los problemas del equilibrio o de la estabilidad es justamente porque dentro del oído tenemos que hay, llamémosle así, dos nervios que comparten una misma vía, la parte auditiva y la parte vestibular, así o lo es. Que es la parte del equilibrio como tal. Entonces, cuando esta zona se afecta, se inflama, hablamos aquí de laberintitis usualmente, ¿no? No sé, pues me lo corriges en todo caso. Es cuando el componente tanto del equilibrio como el componente de la audición se afectan simultáneamente, ¿correcto? En realidad, en los casos de laberintitis no necesariamente se debe acompañar de hipoacusia. Puede ser una crisis de mareo o de vértigo solo. O un zumbidito. Eso, claro, también tenemos que el acúfeno se puede dar acompañando a otras enfermedades, no necesariamente que haya una lesión en el correcto. Oído. Vemos pacientes con trastornos neurosensoriales o de sistema nervioso central, es decir, a nivel cerebral, que a veces también perciben ruidos que no necesariamente están en el oído. Correcto. Entonces, en esos casos hay que hacer una buena evaluación, no solamente con el otorrinolaringólogo, sino también con un neurólogo. Correcto, así es. Muy bien, Gabriela, hemos hablado, por lo tanto, de los distintos tipos de sordera o hipoacusias. Hemos hablado de la sordera en adolescentes y hemos hablado un poquito también de la sordera vinculada al ámbito laboral. Pero hablando de niños pequeños, tomemos en cuenta que muchas mamás a esta hora nos sintonizan. Hay mamás que a veces se preocupan porque no ven un adecuado desarrollo cognitivo o un adecuado desarrollo del lenguaje en sus niños, en los niños pequeños, en los pequeños de la casa. ¿Cómo puedes tú recomendar o qué recomendaciones das o qué señales de alarma o de alerta debe tener todo papá, toda mamá para sospechar tal vez de que su niño pequeño, que aún él por sus propios medios no puede manifestarse, podría estar desarrollando un trastorno de la audición? Bueno, tenemos en el caso de los niños las primeras sospechas, o por lo menos un seguimiento más adecuado debería ser en niños que tuvieron problemas las madres durante el embarazo. Perfecto. Ya sea que tuvieron alguna infección durante los tres primeros trimestres, el primer trimestre de embarazo, rubiola, sarampión, las conocidas, toxoplasmosis, virus en este caso, sobre todo virales. De ahí tenemos las que han tenido infecciones a repetición durante el embarazo, pasamos la etapa del embarazo y llegamos al parto. Toda madre que tuvo un niño con bajo peso, que necesitó estar muchos días en terapia intensiva o en una termocuna, que conozcan que tuvo problemas de respiración o de oxigenación al nacer, que haya recibido antibióticos durante muchos días después de nacer, son niños que no necesariamente no van a escuchar o van a tener problemas de audición, pero que sí pueden desarrollarlos, que tuvieron que estar en lámpara. O sea, esas son cosas que tiene que tener presente la madre. Pasamos esa etapa. Vamos a llegar hasta los 2 años en que usualmente el niño no tiene un lenguaje fluido, pero sí hay palabras con las que se comunica. Correcto. Entonces, si el niño no responde al estímulo de ruido, si escucha un ruido, usualmente un niño se asusta. Así es. O por lo general trata de girar la cabeza buscando la fuente que generó el ruido. Por ejemplo, el sonido que la mamá emite en un momento dado, sin él reconocer todavía, el simple hecho de escuchar la voz de mamá por detrás de él y que él, hablándole a la mamá detrás, él no voltea a ver o no reacciona de alguna forma, ¿sería una señal en este caso? Sí, puede ser una señal. Usualmente en los niños con los que hablábamos de todos los antecedentes previos, se puede hacer un estudio que se llama autoemisión acústica. Correcto. Que es el que permite dentro de los 3 primeros meses de edad determinar si hay algún tipo de problema. Lo ideal sería que todo niño que pudiese tener un problema de audición hasta los 2 años ya esté diagnosticado. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento comienza a adquirir mucho mayor lenguaje. Y como hablábamos, la audición está relacionada con la adquisición del lenguaje. Supongamos que la madre no lo percibió. Nadie en el ambiente lo percibió. Nadie se dio cuenta. Y tiene una disminución de un solo ruido. Por lo general, esos niños que tienen un oído afectado y el otro sano adquieren lenguaje de manera normal. Y a veces son los profesores a los 6 años que se dan cuenta que al niño le cuesta más en la escuela. O sea, se compromete en este caso el aprendizaje. Exactamente. Correcto. ¿Podría ser, si se
detecta el problema a temprana edad, ¿será algo reversible? Tanto como reversible tal vez no, pero sí se puede evitar las secuelas que el no escuchar puede traer. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, un niño diagnosticado antes de los 2 años, hay dispositivos auditivos que puede emplear para estimular la adquisición del lenguaje. Yeah. Y en determinados casos, si la lesión ya es más severa, hablemos de daños en el nervio, puede optar por opciones quirúrgicas. Claro que estas opciones todavía siguen siendo un poco caras. Correcto. Pero sí existen. Existen las alternativas. El temor de mamá, de hacer que el niño sea intervenido a temprana edad, tal vez. Exactamente. Mucho miedo, mucho recelo, ¿verdad? Hay los temores todavía de las madres en cuanto a las operaciones en los niños. Uh-huh. Siempre decimos, no es lo mismo decir necesito operar un corazón que necesito poner un dispositivo para escuchar. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué pasa ya en la etapa escolar con estos niños que no fueron diagnosticados tempranamente del problema? ¿Hay problemas de aprendizaje? ¿Hay problemas tal vez de socialización con otros compañeros? Sí. ¿Qué tú puedes ver ya en esta etapa de la vida, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, muchas veces si los niños se sientan atrás, es lo mismo que pasa con el aspecto de ver. Correcto. Si no alcanzan a ver y no alcanzan a escuchar lo que están tratando de aprender, hay un retraso con respecto al resto del grupo. Eso también conlleva que a veces haya problemas de conducta porque pierden el interés o cambian lo que están aprendiendo. Uh-huh. Entonces sí hay un retraso en cuanto a la adquisición del aprendizaje. Correcto, correcto. Muy interesante lo que estamos el día de hoy, amigos televidentes, viendo sobre las hipoacusias o sorderas. Por favor, los invitamos a que nos llamen a los teléfonos que aparecen en pantalla o cualquier duda, sugerencia, comentario o consulta que en este caso quisieran ustedes hacer a la doctora Alvarado. Por favor, utilicen nuestras redes sociales, sea Facebook, sea Twitter, en este caso Instagram. Cualquiera de ellas está a vuestra disposición. Vamos en este momento pues a una pausa comercial y regresamos con más de Viva Mejor, su médico en casa. No se vayan. Un poquito de los viejitos y de ahí ya para que entramos al mito, ¿te parece? ¿Hay tiempo? Ya, fantástico, tenemos un bloque más. Así que nos vamos a seguir viendo, no te preocupes. Bienvenidos a este nuevo bloque, amigos televidentes. Estamos el día de hoy conversando con la doctora Alvarado sobre las hipoacusias o lo que también conocemos como sorderas. Mi querida Gaby, hemos hablado de los distintos grupos etarios y su relación en este caso con las hipoacusias. Pero nos falta una población también muy importante en cuanto a la frecuencia de aparición del problema, que son nuestros abuelitos, la gente adulta, la gente mayor. En ellos hablamos de presbiacusia, ¿verdad? Así es. ¿Esta sordera o presbiacusia propia del adulto mayor a qué se debe? Bueno, como toda enfermedad del adulto mayor, se debe al desgaste normal que va teniendo el nervio con los años. Puede aparecer en etapas más tempranas, así como tenemos los problemas para ver de cerca usualmente a partir de los 40. A partir de los 40 pueden comenzarse a dar ciertos rasgos de disminución. No es lo usual. Sobre todo es más usual en poblaciones más mayores. Uh-huh. Pero, ¿qué es lo que sucede? Usualmente es el abuelito o nuestro padre, correcto, por así decirlo, así es, que escucha pero no entiende. Ellos lo refieren así, escucho pero no entiendo lo que la gente habla. Tienden a cambiar las palabras. ¿Y qué es lo que pasa? Comienzan a aislarse. ¿Por qué?
porque el resto de la población que escucha no entiende al que no escucha. Correcto. Les repite una vez, les repite dos veces, pero se vuelve molesto repetir constantemente lo que uno habla. Así perdemos es. Un poco la paciencia con la población adulta mayor. Entonces, es más fácil no preguntar, no opinar, y eso lleva a que el paciente se pueda aislar. Inclusive hay casos de que puede llevar a una depresión también, porque pierden la claro. capacidad de comunicarse o de interactuar con sus seres queridos. Así es, correcto. Y esto pues es un tema, me imagino yo, bueno, en el ámbito profesional, motivo de consulta frecuente, que vayan sí. personas de este tipo de edad y adultos mayores y refieran este tipo de problemas, ¿correcto? Así es. En ellos, las opciones de tratamiento, lo mismo que en otras poblaciones también, dispositivos intraauriculares, ¿qué se dispone con ellos en cuanto a alternativas de relativa solución en este caso? Claro, ¿no? Usualmente lo que se aconseja, como es un desgaste normal del nervio, si el caso lo cubre un audífono, lo ideal es que se coloque en un dispositivo de audición. Audición, así el es. Problema es que volvemos a lo mismo, es más fácil acostumbrarse a usar un anteojo que querer un audífono. Un audífono, correcto. Ese es el problema que tenemos con la población, que la población puede usar un auricular para escuchar música, pero si le decimos que use el mismo auricular como dispositivo de audición, le cuesta un poco que andar con el resto de la gente y que la gente note que utiliza un dispositivo para escuchar, correcto. Cuando en realidad es un medio no solamente de comunicación, sino de interacción. Así es. Hacerles caer en cuenta la importancia de la esto importancia. Y sobre todo que tomen conciencia de que esto les va a mejorar notablemente su calidad de vida. Así ¿no? es. Correcto. Bien, las hipoacusias, como muchas otras enfermedades que hemos tratado aquí en nuestro programa Viva Mejor, pues no están exentas de mitos, ya que pueden ser reales, pueden ser falsos. Entonces, a continuación, queridos amigos, vamos a revisar algunos de ellos y Gaby, tú nos vas a decir si es o no así. Perfecto. Correcto. El primer mito, si nos ponen en pantalla, por favor, dice, ¿es correcto limpiarse los oídos? Falso. Cuéntanos al respecto. El oído, por lo general, la gente habla de limpiarse o sacar la cera, como así. Comúnmente lo denomina. En primer lugar, la cera no se forma en todo el trayecto del oído, se forma en el tercio externo del conducto auditivo. ¿Qué usa usualmente la gente para limpiarse los oídos? Cotonetes. Cotonetes, llaves, invisibles. Plumas. Uñas, plumas, diferentes objetos. Es verdad. Que no solamente el hisopo por sí mismo, no solamente puede, si bien es limpiar, pero también llevar parte de ese cerumen más profundo. Impactarlo. Como impactarlo, se dice. Exactamente. Puede ocasionar lesiones tanto en el conducto como en la membrana. Recordemos que usualmente la gente cuando usa los hisopos no es lo único que está haciendo. Está caminando, está conversando, lo cual aumenta el riesgo de una lesión. Así es. Sin querer se pueden perforar la membrana. Correcto, correcto. Y el uso a veces de la tapa de la pluma, ¿no? Exacto. Es algo frecuente muchas veces en estudiantes o en personas de oficina, ¿no? Sí. Sienten una pequeña picazón o escozor en el oído e inmediatamente utilizan un objeto, en este caso puntiagudo o filudo, con el riesgo de perforación o de lesión del pabellón externo. Así es, pueden lesionar el conducto y eso también generar infecciones. Otra cosa que suelen hacer es se hace el uso exagerado o excesivo de gotas en los oídos, que también puede, por humedad, generar hongos en los oídos y complicar un cuadro. Este tipo de goteros que utilizamos usualmente, ¿recomiendas estos removedores de cerumen que se venden en el mercado? Es bueno siempre y cuando, sí lo solemos recomendar en pacientes que tienen antecedentes de ser formadores de cera. La cera, como bien sabemos, es un mecanismo de defensa para el oído. Así es. Pero sí existen pacientes que tienen una exagerada formación de cera. O sea, depende también de la persona. De la persona, ¿no? E inclusive del oído. Hay oídos que son más formadores que otros, hay oídos que son más estrechos, por lo cual una mínima cantidad tapa más frecuentemente el oído. Hay pacientes que acuden dos veces al año a hacerse los controles y hay otros que incluso necesitan venir cada mes por la cantidad de cera que forman. Alguna vez un profesor nos enseñaba en la universidad de que
La cera que realmente nos debe preocupar o lo que puede desagradar muchas veces a simple vista es aquella que se forma justamente en la parte externa del pabellón. Y que lo que se debería en estos casos hacer es, cuando tú estás en el baño, te estás aseando, es con la toalla limpiar la parte externa solamente del oído, a fin de evitar que esa cera que tú ves genere molestia o se vea o genere mal aspecto, ¿ya? En este caso, pues, de falta de higiene. ¿Qué dices al respecto? ¿Se debe con la toalla, con una toalla limpia, limpiar con el dedo en este caso, con la toalla en este caso puesta sobre el dedo, la parte externa del pabellón? En realidad ese es el único tipo de limpieza que debería hacerse. Que podríamos hacer, así correcto. Es. Directos amigos, pues ya lo saben ustedes, mucho cuidado. Hablábamos en el primer bloque acerca de ciertos medicamentos que pueden ocasionar problemas de audición por la toxicidad de los mismos sobre la función auditiva. El hecho también de utilizar estos palillos, estos cotonetes o hisopos, el cuidado que debemos de tener, más bien de no utilizar aquello, sino de acudir con el especialista cuando se requiera, en este caso, de una limpieza a fondo de nuestro oído. Si tenemos que hacerlo en casa, ya saben ustedes, después del baño, con una toalla, limpiar la parte exterior, lo que corresponde al pabellón, que es lo que se ve en la persona, que es lo que puede en un momento dado generar algún tipo de molestia o inconformidad. ¿Correcto? Nos vamos entonces al siguiente mito o verdad. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? El uso de hisopos previene los tapones de cera. Bueno, ya lo conversamos, ¿no? Así es. Evitar el uso de hisopos porque esto puede agravar cualquier tapón de cera o de cerumen que podamos encontrar en la parte interna de nuestro oído. El tercer mito habla, ¿se pueden usar los audífonos de algún familiar? No. Es algo personal. Es algo personal y no solamente eso, la colocación del audífono se hace previo examen para ver cuál es la necesidad del paciente. Entonces, de acuerdo a la disminución de ese paciente, se envía a hacer un dispositivo auditivo. Correcto. Muchas veces por ahorro, algún familiar dice, no, alguien tiene, me sirve, no. O sea, el audífono es algo personal y obviamente el audífono que tú utilizas, que lo recomienda tu médico, tu especialista, es acorde a la persona. Así es. No podemos estandarizar los audífonos en pocas palabras. No. Perfecto, muy bien. Otro mito, por favor, si nos pueden ayudar, producción, dice, ¿toda hipoacusia se debe a tapones de cerumen? No. Ya hemos hablado de las causas, ¿verdad? Así es. También tenemos que tener presente, muchas veces hay también casos de lo que se denomina sorderas súbitas, que están relacionadas con cuadros infecciosos, virales, el estrés, últimamente vemos muchos casos, que el paciente cree, no, es un tapón de cera, va a pasar, se pone gotas, ve que no mejora la solución y en realidad estamos enmascarando o ocultando un cuadro más severo que requiere una consulta mucho más urgente para determinar o descartar si realmente es una sordera súbita. Entiéndase por sordera súbita, si lo queremos comparar, por así decirlo, es como un infarto que sufre el nervio en ese momento y correcto, que mientras más días pasen, menos tenemos como herramientas para poder solucionar o mejorar la situación. Ya que hablas de estrés, no podemos dejar de hablar aquí de la parte laboral, obviamente, y no es porque solamente haya estrés laboral, estrés hay en todas partes y hay de toda índole. Las personas que, por el tipo de actividad, aquí por nuestros camarógrafos que, por ejemplo, pasan muchas veces al día utilizando este tipo de diademas de comunicación, de estos protectores de copa, muchas veces con los que hay comunicación, pues, en este caso con demás compañeros de trabajo. El tipo de actividad, obviamente, predispone al problema. Pero en lo laboral también influye mucho el tipo de ruido al que está la persona expuesta. Tengo entendido que hay ruidos de impacto, hay ruido que es continuo, que llamamos algunas veces. Entonces, este tipo de ruido, ¿cómo tú lo asocias? O más bien, ¿cuántos tipos de ruido puedes tú encontrar en un ambiente determinado o en un ambiente de trabajo, por ejemplo? En realidad, para nosotros los clasificamos en graves y en agudos, pero recordemos que no es solamente la intensidad, es la continuidad del ruido al que esté expuesto. Y volvemos a lo mismo. Hay personas más susceptibles que otras a tener lesiones por daño o lesión por ruido, propiamente dicho. O sea, es importante analizar aquí en la persona el
tiempo de exposición y la frecuencia, más bien la frecuencia y la intensidad en Así este es. caso del sonido, ¿no? ¿Cómo nos puedes ayudar a diferenciar aquello? Bueno, tenemos, por ejemplo, los pacientes o las personas que son recepcionistas. Sabemos que el timbre de llamada entra a una intensidad más fuerte que el tono de voz estable que se utiliza. Correcto. ¿Qué pueden hacer? Rotar la vincha cada cierta frecuencia de tiempo, rotarla de un oído a otro, porque también, ¿qué vemos? Exponen solamente uno de los dos. Hacer periodos cortos de descanso, cada X cantidad de horas, descansar un poco la vincha para Correcto. Evitar el uso prolongado y sostenido del mismo. ¿Algo más que nos puedas decir en cuanto a recomendaciones laborales? Recomendaciones laborales, volvemos a lo mismo. En personas que trabajan expuestas a ruidos, también el calzado es importante. Correcto. No es solamente el ruido que entre directamente, el tipo de calzado, tratar de evitar lo que suele utilizar mucho más, lo que es suelas de caucho en realidad, para que el impacto sea menor también por vibración. Correcto. También avisar a tiempo si comienzan a presentar algún tipo de lesión, si comienzan a notar un ruido continuo que no se va, si comienzan a notar que tienen problemas para determinar de dónde viene la fuente de sonido o entender claramente qué es lo que están escuchando. No esperar a que el problema avance o decir, ya va a pasar. Comenzarlo a analizar desde el día uno en que noten alguna diferencia. Correcto. Bien. Y este asunto también relacionado a que se ha visto que el ruido a nivel doméstico, a nivel laboral, por ejemplo, no solamente repercute en lo que es la parte auditiva. Acordémonos también que el ruido genera vasoconstricción y la vasoconstricción también puede tener repercusión en otros órganos fuera del oído. Así es. ¿Qué manifestaciones extraauditivas podría generar un sonido muy fuerte o muy intenso o un ruido en este caso? Bueno, tienes desde los cefaleas o dolores de cabeza, tienes la sensación de angustia que producen ciertos ruidos. También vemos pacientes que generan lo que se llama algiacusia, que es el dolor. Refieren un dolor en el oído con yeah. determinados tonos de ruido. Tenemos también los pacientes que, están expuestos tanto tiempo a ruido que no solamente, como decíamos, afecta la audición, afecta el estado de ánimo, afecta la manera en que se relacionan o interactúan con otras personas. Se habla también mucho y está descrito en los libros la socioacusia, que es aquella sordera vinculada a lo social, por ejemplo. ¿Has escuchado un poquito de esto? Más que el término, ¿qué nos sucede? Cuando estamos en ambientes muy ruidosos o personas que han tenido problemas de audición previamente, hay ciertos tonos de voz que se resultan más irritativos que otro, o el estar en ambientes donde escuchamos diferentes fuentes es como un agotamiento que siente el oído y en un momento la persona no se siente a gusto, expuesta. Esos ambientes de oficina, por ejemplo, donde hay diversos cubículos y hay tanta gente hablando simultáneamente, ese tipo de, que no es propiamente un ruido, pero sí es un sonido que puede molestar hasta cierto punto claro. en lo que va del día laboral, también repercute, ¿correcto? Claro que sí, porque la persona se siente fastidiada, se siente alterada, muchas veces no va a responder como debe, cualquier otra fuente que a veces no esté inmersa en el ruido que está sintiendo, viene alguien y habla en otro tono, también irrita, sí puede alterar incluso la interrelación entre las personas a nivel laboral. Correcto. Qué interesante todo esto, directos televidentes, efectivamente estamos hablando de las hipoacusias o sorderas en este caso, ¿no? Nos vamos al siguiente corte comercial y regresamos con más de Viva Mejor.
Continuamos con el tema del día de hoy sobre sordera o hipoacusia en este caso. La invitada, pues nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Gabriela Alvarado Plaza, con quien estamos topando aspectos muy importantes sobre esta temática. Vamos a continuar con más mitos. Uno de ellos, por ejemplo, dice así: ¿se debe realizar lavados de oído con frecuencia? Ese es otro mito que la gente a veces dice. Van donde un médico que no es propiamente especialista y viene con una gran jeringuilla de esas inmensas, por ejemplo, de gullón, que llamamos, y te hacen un lindo lavado auditivo. ¿Qué me dices al respecto? A ver, paciente con tapón de cera, blando. 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 ¿Se puede hacer lavado? Sí. ¿En qué paciente se debe evitar? Pacientes mayores, pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque podemos predisponer a una infección. Una infección. Exactamente. En el caso de lo que hablábamos, si lo hace personal no calificado, también pueden lastimar no solamente a la parte externa, pueden lastimar la membrana, pueden perforar la membrana de acuerdo a la fuerza que utilicen para hacer el lavado. ¿Cómo tú estableces si ese tapón que estás por otoscopía, por ejemplo, revisando, viendo, es blando o no? Uno, el color. Yeah. El color y la consistencia. El otoscopio nos permite ver ampliamente en un oído sano, sin ningún tipo de tapón, podemos ver hasta la membrana o inclusive a través de la transparencia ver un poco más allá. Si tenemos un tapón de cera, vemos qué tan adherido está a las paredes, si es blando o es líquido directamente. ¿El color, por ejemplo? En los tapones un poco más blancos vemos un color ámbar. Un color café claro. Como caramelo. En cambio, en los tapones que tienen mucho tiempo, ya lo vemos un color café oscuro. Correcto. ¿Genera esto tal vez algún tipo de olor inadecuado, desagradable? Sí, hay los tapones que también van mezclados con piel del conducto. Correcto. Que tienen restos de piel. Usualmente la piel adquiere mal olor. Correcto. Muy bien. Seguimos, por favor, con el siguiente mito. Esto ya de alguna forma u otra lo hemos hablado. ¿Solo los adultos tienen problemas de audición? Pues no. Sabemos que en diferentes grupos de edad se puede presentar. La sordera es algo que no ve nivel socioeconómico, no ve edad, puede presentarse y es acorde a la actividad, es acorde a algún antecedente importante en la persona, pues que hemos revisado justamente el día de hoy. Siguiendo con lo laboral, mi querida Gabriela, ¿cómo tú puedes hacer medición de ruido o de sonido en los distintos ambientes de trabajo? Bueno, existen máquinas especiales. De hecho, si mal no recordamos, en Guayaquil incluso se ha hecho medición de impacto por ruido en diferentes calles, en hora pico, para determinar, y ya está establecido que los niveles de ruido dentro de la ciudad son bastante elevados. Obviamente no vamos a pedir este tipo de aparatos para hacer una medición en casa. Correcto. Pero en ambientes expuestos a ruido continuo sí se puede hacer. Por ejemplo, industrias que tienen máquinas, laboratorios con máquinas que generen ruido o diferentes ambientes que la fuente de ruido sea constante. Por ejemplo, hablando de un canal, en cambio ahí la medición tendría que ser de cuánto es la emisión que sale a través de auricular. Y en el personal con las audiometrías año a año, por ejemplo, salvo que hubiese algún antecedente de que hubo algún problema auditivo en el transcurso del año o hubo algún tipo de enfermedad, entonces sí se necesita hacer un control más estricto. Ya que estamos hablando de medición de sonido o de ruido en este caso, hablamos de que la unidad de medida es el decibelio, ¿verdad? Así es. ¿Nos puedes un poquito hablar acerca de eso? ¿Qué es un decibel o qué es un decibelio? Bueno, el decibel es la unidad con la que nosotros medimos la intensidad del sonido que se está escuchando. Recordemos que lo normal dentro del umbral de audición es que escuchar entre 0 y 20 decibeles es lo normal. Cuando hablábamos de tipos de disminución. Correcto. Por ejemplo, tenemos que una disminución leve es la que se encuentra en el rango entre los 20 y los 40 decibeles. Una disminución moderada entre 60 y 80, una severa 80, 85 exactamente, y una profunda mucho más allá de eso. Perfecto. Para lograr justamente este tipo de medición en la persona, obviamente existen diversas técnicas a utilizar. Tal vez una de las técnicas que más se utiliza en el ámbito laboral y también en el ámbito particular a nivel de consulta médica es la audiometría.
¿Qué nos puedes hablar acerca de la audiometría como técnica diagnóstica? Bueno, la audiometría, si bien no es la única, porque por ejemplo en niños pequeños el problema es que no siguen las instrucciones, entonces tenemos otros tipos de instrumentos para o de opciones. Por ejemplo, tenemos la timpanometría, que mide el desplazamiento de la membrana para ver si se está moviendo adecuadamente o no el ruido. Lo que hablábamos en niños recién nacidos, la otomisión acústica, que determina si un niño probablemente escucha o no. En el caso ya de la población infantil, adulta, el gold estándar o el básico es la audiometría. Así es. Que, ¿qué es lo que hace? A uno lo colocan en una cabina sonomortiguada, es decir, con aislamiento de ruido. Así. Y van pasando a diferentes frecuencias, porque se evalúa la frecuencia, es decir, el 250, el 500, el 1000, el 2000, el 4000 y el 8000, usualmente, ver cuánto es lo que escuchamos a cada una de esas frecuencias. Nos van pasando diferentes tonos, el paciente usualmente eleva la mano, se hace el estudio por separado, cada oído se evalúa por separado y vamos viendo si hay algún trastorno o no, de acuerdo a lo que nos diga la curva, y es que determinamos, es conductiva, es neurosensorial, qué grado de disminución tiene. Leve, moderada, severa. Exactamente, y de acuerdo a eso, ¿qué podemos hacer con respecto al paciente? ¿O qué estudios complementarios pedimos? Para este examen, que es un examen especial, no es un examen habitual en todo caso, y que por ejemplo en las empresas se hace con frecuencia, ¿cómo debe estar el trabajador o la persona que se va a exponer a este examen preparada? No es un examen que uno deba decirle no venga desayunando, no es ese tipo de examen. Lo habitual en algunos otros parámetros. Exactamente, en otros parámetros. Este es un examen en que se le pide al paciente que entre a la cabina. Lo ideal sería haberle revisado que no tenga ningún tapón de cerumen, okay, porque eso sí puede descalificar el examen, puede dar una disminución cuando en realidad no existe. Sentarlo en la cabina, el paciente tiene que estar lo más tranquilo posible y que cuando el personal le explique o le indique qué es lo que tiene que hacer, es decir, levantar la mano cuando escuche el sonido, hacerlo. Y hacerlo de manera consciente. ¿Qué quiere decir? No tratar de engañar a la máquina. La máquina también detecta al que engaña. Hay simuladores que se llaman, que simulan tener disminuciones cuando en realidad no las tienen. Correcto, correcto. Y descanso auditivo antes de la prueba, ¿qué tantas horas sin haber estado a ambientes muy ruidosos, por ejemplo? Claro, lo ideal sería hacerlo en las primeras horas de la mañana, o si el paciente trabaja o el personal trabaja con ruido, por lo menos unas 2-3 horas de descanso previo a la realización del examen. Correcto, correcto. Bueno, amigos, con esto vamos a concluir pues una emisión más de nuestro programa Viva Mejor. Tomemos en cuenta todo lo que se ha conversado, todo lo que se ha dicho. Por favor, cuidemos nuestra audición. Es algo importante, es algo valioso que nos ayuda a socializarnos, a ser más productivos en nuestros trabajos. El hecho de no escuchar bien, pues las repercusiones pues que esto genera en las personas. Y de estos temas y muchos otros seguiremos hablando en los posteriores o en las posteriores emisiones de este su programa Viva Mejor. Mi querida Gaby, gracias por habernos acompañado y espero tenerte próximamente aquí. Amigos, gracias por vuestra sintonía y por favor, ya lo saben, su programa Viva Mejor está siempre a disposición de ustedes. Muchas gracias.